Según el semáforo de delitos de abril, el municipio de Teciutlán no registra delitos de secuestro y homicidios. Sin embargo, en lo que va del año, se ha registrado la desaparición de dos parejas en las zonas colindantes de la ciudad y el asesinato de un joven estudiante. La población dice sentirse un poco segura, pues según datos del INEGI, un 40% de la población considera algo efectiva a la policía municipal, a pesar de que se han registrado asaltos en el transporte nocturno. Esto ha llevado a que concesionarios y usuarios disminuyan los horarios en las corridas nocturnas. La población también observó una considerable baja en el número de rondines nocturnos, pues aseguran que al inicio de la administración se veía seguridad policíaca en las calles, colonias y barrios. Además de mencionar que la presencia policíaca es casi nula en el centro de la ciudad, por lo que estos solo acuden si existe un percance o si son llamados por la ciudadanía. Teciutlán ha sido uno de los municipios que ha registrado un aumento de delitos desde hace ya varios años, sin lograr gran avance por parte de las autoridades municipales.